firme en su compromiso de ofrecer a sus visitantes información actualizada y relevante a través de experiencias atractivas y divertidas, el MIDE, Museo Interactivo de Economía, estrenará la nueva experiencia interactiva Foro de Cambio Climático. Se trata de uno de los espacios estelares de la Sala de Desarrollo Sustentable, Economía, Sociedad y Naturaleza. El nuevo Foro de Cambio Climático del MIDE se basa en cuatro propuestas que en conjunto llevarán a los visitantes a resolver retos relacionados con actividades de la vida cotidiana que tienen un impacto negativo en el cambio climático. La idea es que luego de consultar información actualizada y de fuentes confiables, se intercambian puntos de vista con otros visitantes y posteriormente, entre todos, toman decisiones que posibiliten el bienestar de la población en todo el planeta. Estas acciones se realizan a través de un globo terráqueo virtual en tercera dimensión, el cual es alimentado con información de la NASA en temas sobre variación de temperatura de la Tierra o el grado de deforestación masiva de algunos ecosistemas, entre otras acciones humanas que están afectando al planeta Tierra. En entrevista, Sergio Rivera, director de Comunicación y Relaciones Públicas del MIDE, comentó que este espacio, a pesar de tener pocas semanas de instalación, ya recibió un premio internacional por su innovadora propuesta de aprendizaje. Pues lo concluimos recientemente, lo estamos presentando al público. Ahorita ya hemos rebasado un poco más de la etapa de prueba, digamos, ¿no? Ya realmente está prácticamente terminado. Y además debo decirte que este interactivo acaba de recibir un premio. Un premio internacional, justamente por el mejor desarrollo de una exhibición en temas de sustentabilidad. Es un proyecto que recibió el premio PIC Green, que otorga la Alianza Americana de Museos, que es uno de los organismos de museos más importantes a escala internacional. El nuevo Foro de Cambio Climático es un espacio que enseñará a los participantes que con acciones conjuntas y opiniones diferentes, pero con una misión en común, que es combatir el cambio climático y otros efectos negativos de la contaminación, se pueden tener soluciones prácticas para mejorar nuestro planeta. Reportó para Noticieros Nuestra Visión, Antonio Aranda.